Roy Jones Jr. hizo cosas increíbles en el ring. En su mejor momento, nadie podría acercarse a su barbilla. Podía estar relajado en el cuadrilátero, con los brazos caídos un segundo, y luego explotar en un gancho y lanzar tres de ellos uno tras otro. Aún más excepcional es el hecho de que mantuviera su velocidad, incluso cuando ascendió desde el peso medio hasta el peso pesado. Asegúrate de quedarte hasta el final de este video porque repasaremos los 15 mejores knockouts de Roy que muestran sus excepcionales habilidades de combate. Jones era el campeón indiscutible en el peso semipesado cuando se enfrentó al australiano Glenn Kelly en febrero de 2002. En este punto de su carrera, Roy todavía tenía una velocidad, una sincronización y unos reflejos increíbles. Sin embargo, esta pelea apenas fue competitiva. Kelly no ganó ni un solo round en la pelea de 7 asaltos y fue derribado 3 veces. Lo que todo el mundo recuerda es que Jones puso las manos en la espalda para despedir a Kelly por esa noche. Y cuando Kelly lanzó su jab, Jones le asestó un golpe de derecha que dejó a Kelly sin fuerzas para continuar. Paciencia no fue rival para Jones, que dominó el combate. Jones utilizó su superioridad para contrarrestar el ataque de su oponente en los primeros asaltos de la pelea. Y en el tercero, Jones había abierto un corte sobre el ojo derecho de Paciencia. En el cuarto asalto, Jones se convertiría en el primer boxeador de la historia del Kung Fu Box en pasar por un asalto entero sin ser golpeado por un oponente, ya que Paciencia fue incapaz de conectar algunos de los 5 golpes que lanzó en ese asalto. Jones conseguiría un derribo sobre su oponente a falta de menos de un minuto para el final del sexto asalto tras un gancho de izquierda seguido de una combinación que llevó al aspirante a la lona. A Paciencia se le permitió continuar a pesar de estar visiblemente sacudido por el intercambio, pero Jones lo derribó inmediatamente con una mano derecha a falta de 25 segundos para el final del asalto. El árbitro volvió a permitirle continuar, lo que llevó a Jones a lanzar inmediatamente una combinación de 6 golpes que envió al aspirante a la lona por tercera vez en el asalto. Roy dijo que esta fue la pelea en la que sintió que estaba en la cima de sus poderes. Tony Orlando trying to get there to stop it. Can't get in between the fighters. All right, gentlemen, you received your instructions from the dressing room. Are there any questions? Any questions from the chief second? En 1992, Roy seguía en ascenso cuando noqueó a Art Serwano en su 17ª pelea como profesional. Tras un lento comienzo del primer asalto, Jones lanzó un rápido jab seguido de un derechazo a la cabeza de su oponente. Serwano fue derribado al instante por el golpe perfectamente sincronizado de Jones, que fue descrito como el golpe más duro de su carrera. Cuando la cámara enfocó el rostro de Serwano, su expresión transmitió la historia. Era casi como si sus ojos gritaran, ¿qué demonios ha sido eso? Después de este combate, Jones pasó a convertirse en uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos, ganando cinturones desde el peso medio hasta el pesado, mientras que Serwano completó su carrera con unas sólidas 20 victorias en 30 combates, pero siempre será conocido por haber sido noqueado por Roy Jones en uno de los knockouts más impresionantes de la historia del boxeo. Roy Jones estaba muy molesto por la descalificación que recibió en su primera pelea y acudió a la revancha por Griffin en busca de justicia. En menos de 5 segundos, Griffin quedó aturdido por un gancho de izquierda, y cuando otro golpeó justo después, cayó hacia atrás y tuvo que hacer un recuento cuando las cuerdas lo atraparon. Jones pasó los 2 últimos minutos siguientes buscando el remate, y a falta de unos 42 segundos para el final del asalto, sorprendió a Griffin con un gancho de izquierda que le hizo caer de espaldas. Posiblemente el golpe de cuerpo más devastador de todos los tiempos. Cada vez que lo ves te hace estremecer de agonía. El knockout fue nombrado el knockout del año de 1998 por la revista Ring. Roy era un campeón mundial de 2 pesos en ese momento, con un récord de 36-1.
se había ganado la reputación de ser un boxeador tranquilo que solo hacía lo mínimo, pero era un hombre peligroso cuando quería ir por todas. Jones dominó la primera parte del combate con sus características velocidad de manos y combinaciones. Sin embargo, en el cuarto asalto llegó a uno de los golpes al cuerpo más devastadores que se puedan ver. Jones lanzó un derechazo al cuerpo que envió a Hill a la lona. Hill consiguió levantarse de la lona, pero permaneció agachado mientras el árbitro le daba la baja. Gracias por ver, y si te gusta el video, presiona el botón de like y suscríbete al canal para no perderte ningún nuevo video. Well, it was just a sudden shot underneath the jab instead of over the jab. Body puncher. Didn't he knock out Glenn Wolf with a body shot as well? Long time ago back in Vegas.